Esta garcita se distribuye por todo el país. Es blanca, con pico y patas amarillos. Frecuenta áreas rurales y bañados. Se la ve detrás de los arados en tierras roturadas y alrededor de vacas y de caballos. En el período de reproducción, la corona y unas plumas alargadas en el dorso y en el pecho son de color canela. Forma bandadas, se posa en el suelo, postes, ramas o sobre animales. Al atardecer buscan árboles para dormir. Se alimenta de insectos, lauchas, ratones, vísceras de animales en mataderos y desperdicios en los basurales. Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies, en árboles o en juncales. Visitamos una colonia en Fran, en una arboleda en tierra seca. La postura es de 3 a 5 huevos de color celeste. Los pichones están recubiertos de plumón blanquecino. El nido es una plataforma de palitos, hojas y pastos. En esta laguna cerca de la localidad de Wildermuth localizamos una colonia. Los nidos estaban construidos con juncos.